Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. El mundo del espectáculo se vistió de luto con la inesperada partida de Daniela Tota Santillán a los 57 años. El carismático presentador argentino, conocido por su alegría y energía en la pantalla, fue encontrado sin vida en su hogar, dejando un vacío inmenso en el corazón de sus seguidores y seres queridos. El conductor del programa Pasión Tropical falleció el pasado 22 de septiembre, pero recientemente se dieron a conocer más detalles sobre su muerte. La terrible noticia la dio a conocer su abogado en el momento. ¿De qué falleció el conductor? La autopsia reveló que murió como consecuencia de un síndrome asfíctico. Tenía el 90% del cuerpo quemado y no se observaron signos de defensa. Ante la ausencia de signos de violencia y el hallazgo de elementos inflamables cerca del cuerpo, la hipótesis de un trágico desenlace autoinfligido cobra cada vez más fuerza. Tristemente, los amigos de Santillán habían expresado su preocupación por su estado de ánimo, recordando un intento de autolesión el año anterior. La desesperación de sus seres queridos se hizo evidente cuando, al no tener noticias de él desde hacía días, visitaron su hogar y encontraron una escena desgarradora. Su cuerpo se encontraba en el suelo, gravemente quemado, rodeado de fósforos. Los resultados de la autopsia, sumados a los elementos encontrados en la escena del crimen, han brindado nuevas pistas al fiscal Patricio Ventriselli en la investigación de la muerte de Daniel Santillán. La presencia de fósforos y líquido inflamable refuerza la hipótesis de un incendio intencional. Paralelamente, el análisis del celular del conductor podría revelar detalles cruciales sobre sus últimas horas y sus posibles motivaciones. Amigos cercanos han manifestado que Santillán se encontraba atravesando un momento de gran vulnerabilidad emocional, producto de una combinación de factores personales y profesionales. La condena por violencia de género, sumada a problemas económicos y laborales, habrían contribuido a su estado de angustia. ¿Quién fue Ricardo Daniel Carías, conocido como La Tota Santillán? Ricardo Daniel Carías, más conocido como La Tota Santillán, fue un destacado presentador de televisión y radio argentino, reconocido por su carisma y energía en el mundo de la música tropical. Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como volantero en eventos de baile, lo que lo puso en contacto directo con el público y la música tropical. Su gran oportunidad llegó cuando se convirtió en conductor de programas emblemáticos como Pasión de Sábado, donde se consolidó como una de las figuras más populares del género. A pesar de su éxito profesional, La Tota Santillán enfrentó diversos desafíos personales a lo largo de su vida. Sufrió de problemas de salud mental y adicciones, que lo llevaron a internarse en varias ocasiones. En 2023 fue condenado por violencia de género hacia su expareja, lo que generó una gran conmoción en el ambiente artístico. Sin embargo, a pesar de la condena, nunca ingresó a prisión. El tribunal N grado 7 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, estableció que la pena comenzaría a ejecutarse una vez que la sentencia quedara firme, lo que permitió que continuara en libertad hasta el momento de su fallecimiento. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.